amigos, iniciamos este recorrido por San Francisco de Macorís en este lunes 28 del mes de octubre del año 2024, ante el llamado a huelga convocada por el colectivo de organizaciones sociales y populares, Federación Campesina y otras y otros movimientos de aquí de la ciudad y de Cibao. Iniciamos este recorrido, aquí estamos ya entrando en el sector Espínola. Ya vemos que el tránsito desde las primeras horas de la mañana de este lunes es totalmente tímido, hasta esperar que más tarde vamos a hacer otro sondeíto a ver cómo es el comportamiento de las personas. Pero ahí vemos la gran mayoría de los negocios cerrados, tiendas, escuelas de choferes, salones, etcétera, etcétera. Otros optaron por abrir sus puertas. Ahí vemos una carnicería que está también cerrada, una banquita por ahí. Otros negocios como repuestos, dealers, rencar y otros están completamente cerrados. Y miren ahí, señores, la Avenida Libertad, llegando a la popular, valga la redundancia, Casa del Queso. Miren cómo luce la mañana de este lunes ante este llamado a huelga. Recordarles a ustedes que se mantengan atentos a todas nuestras redes sociales, tanto Facebook, Instagram, YouTube, Twitter y otras aplicaciones, ¿verdad? Y también nuestra página web telenor.com y todos nuestros canales 8, 10, 12, 14. Repito, esto es lo que se vive desde tempranas horas de la mañana de este lunes, ante este llamado a huelga por 48 horas. Más tarde vamos a entrevistar a José Mercado y otros dirigentes para ver cómo califican, ¿verdad?, el comportamiento de las personas. Y aquí vemos, señores, miren, todo el comercio luce completamente cerrado. Otros, repito, optaron por abrir sus puertas. Ahí está. Ahí vemos las calles, Avenida Libertad, completamente despejada. La gran mayoría de negocios, repito, se encuentran cerrados. Y ahí está. Más adelante, usted no se despegue de nuestras redes. Y más adelante vamos a seguir llevándole más contenido a ustedes de todo lo que pueda ocurrir en este llamado huelga convocada por 48 horas por el colectivo de organizaciones sociales y populares.